Soy el Dibujo de Z y vamos a hablar del pack Heliotrop, que aquí en el código de barras se viene como pack Noel. Vamos a hablar de él y de todas las cosas que viene. Viene una bolsa bastante bonita, no se perdió bastante. Los otros packs que tengo de Ankama son en caja y se me hace interesante que venga en bolsa. Y vamos a empezar con un libro enorme, enorme, que viene de los 10 años de Dorf. Vamos a sacarle. Bueno, aquí puedes ver una ilustración muy típica dentro de Dorf, que la podréis haber visto más de una vez. Y te viene, según parece, toda la historia de Dorf. Vienen unas ilustraciones bastante bonitas, bastante bonitas. Bueno, vamos a avanzar un poco. La verdad es que es impresionante, podéis ver que es bastante grande. Ver que es un librito grande. Tiene 200. Estamos en 200. Ahí. 283 hojas a todo color. Impresionante, ¿eh? Mira, tanto que nos gusta a nosotros, cosas de Crossmaster. Madre mía, aquí puede haber hasta spoilers. A ver, que se vea bien. Ilustraciones que vamos a tener próximamente en Crossmaster. ¿Qué digo? Esto sí que es nuevo. Podéis ver dibujitos especiales de Crossmaster. Impresionante. Seguimos. Aquí podéis ver. Esto, a ver, para el que no lo sepa, el próximo año, en el juego organizado, van a regalar las mismas cartas pero con arte alternativo, y aquí podemos ver una pequeña muestra muy muy bonita. Está impresionante. Bueno, aquí tenemos lo más básico. Y bueno, por esto, por el libro de los 10 años, un libro de 200 y pico páginas, muy muy chulo. Vamos a mirar a ver qué más viene. A ver, ogrinas, aquí vienen ogrinas. A ver, tiene aquí un, me da miedo romperlo. A ver, una par de chismas con ogrinas. Viene una mascota para Wakfu y un memote para Wakfu. Pues no está mal. Para quien juegue a Dofus y Wakfu, pues es un regalito bonito. Seguimos. Vamos a seguir con la novela de Ogrest. Tomo 1, blanco y negro. Nos vamos a las 190 páginas más o menos. Está bien dibujado. No, no está mal. Prefecto francés. Y podemos ver publicidad de el tomo 2. Bueno, eso por ahí. Está claro que vamos a dejar las cosas bonitas de Crossmaster para lo último, ¿no? Aunque se esperaba. La revista Dofus Magazine de diciembre y de febrero de 2015. Imagino que sea trimestral y por eso viene así. Y hablan de los Heliotrop, con un regalito para Dofus. Vamos a abrirla, mirarla un poco. Y vamos a lo importante, creo que lo que estoy queriendo saber. Una revistita. Dibujo bastante bonito. Un póster. Del póster bastante bonito también, que es la
esta foto del principio. Otro póster, que es la parte de abajo. Eso por ahí. Y nos vamos a unas 111 páginas a todo color de cosas de voz. Todo en perfecto francés, como el otro. Y que podremos ir viendo cómo funciona. Es una revista que también de vez en cuando sacan en español. Y ahora vamos a lo importante. El CD de Wattpad. Con los tres episodios especiales que han cambiado totalmente Wattpad. Y que son de 45 minutos por 3. Viene también una carta para el juego online. Una carta de lotería. Muy bien. Bueno, tenemos aquí al pequeño Ogrest. Que podéis ver aquí a Ogrest. Y tenemos a Yu. Muy bien. Voy a tirar la vuelta que al final. Bueno, primero nos viene una fotocopia que pone Crossmaster Collection. Las figuras de Crossmaster Yugo y Ogres no existen en la versión inglesa. Ta 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 ta. Así que te lo meten ya de gratis. Pues guay. Vamos a abrir primero Ogres. A ver qué es uno de los que me entran. Bueno, para que lo veáis, para saber si una caja tiene algo promocional abajo o que tenga uno de los bordes, los dos bordes, en morado, ¿vale? En este estilo. Y ahora vamos a ello. Esperamos que no venga rota. Nada parecido. Mira, mira. La primera vez que veo que viene con. Vamos a ver el código. Que viene con papel de burbuja. Bueno, aquí tenemos al pequeño Ogrest. Una figura bastante chula. A ver, está muy bien. No viene despegada, no parece muy grande. Y tenemos la carta por aquí, que es un nivel 1. Imagino que veáis la carta por aquí ahora al rato. Bueno, aquí tenéis esto. Y vamos a ver a Yugo, que es como el personaje súper especial, porque el Ogres, como ya sabéis, el querido Ogres va a salir en el primer pack de torneos del 2015. Así que la figura más promocional de este pack es el querido. Bueno, tenemos la carta, la cual tendría que estar en español ya próximamente. También viene el plástico de burbujas. Y bueno, la figura que tanto está dando que hablar, que parece que se les ha olvidado pintarla. A ver, por favor. O sea, que es que han cogido. Yo creo que lo que ha pasado es que les ha sobrado, ¿eh?, del escudo y del arma. O sea, si alguien tiene el yugo normal, les ha sobrado de aquí. Y han dicho, va, pues le metemos todo y ya está. Y no lo han tenido que vender así. Bueno, sí, también hay una diferencia, que el gorro es más oscuro. Vamos a darles ahí su beneficio de la duda. Pero la verdad es que se lo podrían haber currado más. Porque si lo veis en la serie y tal, sin querer dar spoilers. No, sin querer dar spoilers, que ya tenía el mismo en el propio golf. Si comparamos, veis que aquí Yugo se le encienden las manos y se le puede ver diferente. Si hacemos una comparación, parece que se ha comido 500 kilos de golf. Y nada, esto ha sido el pack Heliotrop. Espero que os haya gustado y nos vemos en muchas más reviews. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal aquí abajo. Y nos podéis seguir en las redes sociales y en Jalatofu. Un saludo de parte de Lebibur VZ.